Y el renglón de la seguridad pasó con notas sobresalientes, por llamarlo de esta forma, su presencia y su participación en la recién concluida, como ya mencionábamos, edición número 42 de la Vuelta Ciclística a Independencia. E incluso la seguridad, que en los últimos años se había convertido en uno de los principales dolores de cabeza de este evento, pues esta vez se comportó a la altura de lo esperado, protegiendo en su totalidad la caravana de pedalistas. Como ya habíamos mencionado en otras ocasiones, nos mantuvimos dándole cobertura todos los días a la edición número 42 de la Vuelta Ciclística a Independencia. Entonces, Jorge Blas, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, pues se manifestó de una manera muy contento por el éxito que tuvo la actividad en este año 2021, a pesar de todas las situaciones, todos los problemas que hemos venido enfrentando como país, refiriéndonos a la situación del COVID-19. Pero gracias a Dios que no hubo ningún percance durante la realización de la Vuelta Ciclística en cada una de sus etapas. Y lo más importante, que yo diría también, a pesar de la seguridad, a pesar del éxito que tuvo la actividad este año, pues es también, Jorge, que no se registró ningún caso positivo dentro de los pedalistas que estuvieron participando. Y eso es una información que nos llena de mucha alegría, tomando en cuenta que todavía pues nos estamos luchando contra la pandemia del COVID-19, aunque he visto, Jorge, que han ido en los últimos días bajando los casos positivos. Estuve chequeándolo en el día de hoy, me parece que 203 casos nuevos, aunque eso es una cantidad, ¿verdad? Son 203 personas que amanecen afectados, es una cantidad, no deja de ser, ¿verdad?, preocupante, pero comparándola con días anteriores, que era de 1,600, me parece que fue en algún momento, pues se ha visto tal vez un pequeño progreso, diría yo, ¿verdad?, en lo que es los contagios, al menos de que mañana, porque hemos visto también una inconsistencia con la cantidad de positivos. Un día amanecen poco, otro día amanecen mucho, y muchas veces uno no sabe si alegrarse o, ¿verdad?, o preocuparse por este tipo de cosas. Pero lo importante es que la Vuelta Ciclística Independencia se produjo de una manera convincente, ya decíamos, la seguridad, ningún caso positivo, así lo manifestó el presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, como ya habíamos mencionado, el señor Jorge Blas Díaz, que se mostró muy contento, muy agradecido por Dios Todopoderoso, como fue celebrada la Vuelta Ciclística Independencia este año, su edición número 42, y en un año difícil donde la pandemia del COVID-19 ha afectado a la República Dominicana y a todo el mundo también en sentido general. En otras informaciones, la Fundación Rica y la Oficina de Major League Baseball continuarán este año 2021 con su respaldo a la niñez e incluso la juventud y las familias de esa zona de la provincia de Villa Altagracia. O bueno, Villa Altagracia es otra cosa, diferente a lo que es la provincia de La Altagracia. En este caso estamos refiriéndonos a Villa Altagracia, ¿verdad?, que es lo que queda cerca por ahí de San Cristóbal, pertenece a la provincia de San Cristóbal, si no me falla la memoria. Con la ampliación entonces del programa RBI, que en béisbol es como se anota a las carreras remolcadas, hay una fundación que tiene este nombre, que introducirá entonces la tecnología con la plataforma Zoom, mediante la cual impartirán capacitaciones, también se van a impartir charlas virtuales a entrenadores, exjugadores, padres. También ahí estarán involucrados tutores de los jóvenes, también serán beneficiados con este tipo de charlas. Y así lo ha manifestado el director ejecutivo de la Fundación Rica, el señor Wenceslao Soto. Informó que ante la imposibilidad de realizar el torneo, porque también se hace un torneo llamado con el mismo nombre, RBI, de Villa Altagracia, por mantenerse, por las situaciones también de la pandemia, no se va a poder realizar, pues entonces se respaldará a cientos de niños pertenecientes a las 8 ligas de béisbol de las comunidades y barrios del referido municipio de Villa Altagracia, como ya decíamos, también a los que la oficina de Major League Baseball donará bates, también pelotas a menores de 9 años, a fin de que desde sus casas disfruten con sus familiares, ya que no se va a poder realizar el torneo, pues también, aparte de las charlas, se van a realizar a los padres, los entrenadores, charlas virtuales a través de la plataforma Zoom, que ha sido un arma salvavidas en estos tiempos de pandemia. Pues también se le va a otorgar de parte de la oficina de Major League Baseball bate, pelotas, a cada uno de esos niños menores de 9 años. Qué bueno, y una excelente información la cual hemos podido compartir con cada uno de nuestros amigos televidentes.